Vamos a proceder a checar lo principal. Checaremos continuidad. Vemos aquí en la entrada principal que no tenga un corto entre las dos líneas. Vamos a checar continuidad de aquí a aquí. Me marca continuidad. De aquí a aquí me marca continuidad. Quiere decir que todo está correcto. Desde aquí algo obvio, ¿no? Se supone que de aquí hasta acá tiene que haber una continuidad. Porque pasa toda la corriente de aquí a través de estos circuitos. Y llega hasta aquí. Y aquí no debe haber ningún corto. Entonces aquí llega sin problema. Entre esta pata y esta pata. Y aquí llega la corriente alterna. En el otro lado tiene que haber aquí continuidad, pero no hay continuidad. Eso quiere decir que este fusible está abierto, porque de aquí para acá pasa la corriente. Pasa la corriente de aquí al fusible y luego por la bobina inductora, el capacitor y otra bobina pasa hasta los diodos, pero no pasa porque el fusible está abierto. Como ya vimos, el capacitor está explotado. Aquí se puede ver que está esponjado y que se ve que explotó. Seguiremos comprobando la integridad de los demás componentes. Los diodos, este diodo marca en corto, está dañado. Este diodo me marca correcto. Este diodo también me marca correcto. Y este diodo me marca en corto también. Entonces, este diodo, diodo PD, diodo 13, o diodo PD 13 y el diodo PD 11 me marcan en corto. Aquí entra el capacitor electrolítico, no me marca nada, no marca ningún corto aquí en el capacitor. No marca nada. Entonces, como no marca ningún corto, quiere decir que no hay ningún corto en el B+ de 160 volts. El circuito MOSFET no marca ningún corto tampoco. Y el circuito oscilador, este pequeño, no sabemos si esté funcionando, tenga algún daño. Pero ya se comprobará cuando se cambie todas estas piezas. Los diodos en corto, el fusible y el capacitor. También tenemos que verificar este circuito, que es principal, de sensor de corriente y voltaje para regular la fuente. El optoacoplador también hay que revisarlo. Esta etapa, que es el amplificador de error, debemos revisarla. Marca 770, así 1600 800 800 900 me marca, así me marca 590, 1400, como que los valores están en el orden. El optoacoplador 1220 milivolts, son las caídas de voltaje, las medidas son en milivolts, 1200 milivolts de voltaje, lo que me marcan. Y en esta parte del optoacoplador me está marcando abierto sin falla, 624 de una posición y de la otra me marca 0 abierto. Todos dan lecturas normales aparentemente. Aquí en el circuito doblador no debe de marcar ningún corto ni nada. Marca normal como diodo.
nuevamente, y el diodo, este diodo también, el de alimentación del oscilador, me marca normal, no marca ningún corto, no marca en la tierra, no marca, aquí sí marca tierra porque cierra el circuito con el transformador. Y el oscilador, una tierra nada más debe de tener, aquí me marca, no me marca continuidad. Y solamente una tierra, un pin marca tierra. Todo marca normal. Eso quiere decir que posiblemente este circuito esté correcto. Todo hay que verificarlo a cambio de piezas, solamente reemplazando piezas. Y vamos a proceder a desoldar todo lo que está dañado. Con romerito. Ese es un invento de un cliente, de mi mamá. ¿Este? Es el invento de un cliente de mi mamá, que a ella le gustaba así. En vez de pollo, queso. Está bueno, güey. Sí. Ahí se ve bien. Se me muere el peso, ¿qué es eso? Peso panela. Está bien chingón, güey. Sí, es bueno, cualquiera. Y no cualquiera le queda, ¿eh? Tiene que ser especial, ¿no? Sí, está chingón. ¿Mañana va a ser más? El miércoles. ¿El miércoles? Ahí tengo el botón. Kevin. Y es que yo dije en la mañana, pensé que no me iba a levantar, me andaba bien cansado. Entonces, tuvimos que, bueno, yo limpié ahí, güey, después me hicieron, le ayudé a un güey a pintar. Es un puto soldazo, güey. No tires de plátano, igual lo ocupo. Ahí déjalo aquí, déjalo aquí. Sí, porque, tengo, sí, porque igual lo ocupo. Bueno, no, bueno, no está sucio. Hoy nos tocó vender toda la. En el Instituto de Salud Pública nos encargaron y en la escuela pues, terminando. Ah, qué bueno que te gusta. Pobre copina.
Ya es tarde. Cámara, dale, gracias. Ahí nos vemos. Según al rato viene Richie también.